Adelante, José, mira Maritza aquí. José, ayer, tú sabes ayer que me te alegré, aprecio muchísimo. Ayer me alegré mucho cuando supe que Maritza nos iba a acompañar hoy. Pero temía que los problemas de tránsito le impidieran llegar. Me pasó en más de una ocasión es que pudimos darnos un abrazo. Tú sabes frente que a otro, el aprecio de siempre. A tal distancia como hoy. Maritza, saludo, te quiere mucho la gente. Aquí está Doña Lourdes conmigo, como siempre. Un abrazo para ambos. Siempre los quiero, siempre los recuerdo. Siempre tengo un particular afecto por ustedes. Y bueno, José me enseñó demasiadas cosas para no estar agradecida. Bien, gracias Maritza. José, vamos adelante de una vez con... Sí. Hoy es viernes, no, nada de eso. Hoy no viene anuncio, hoy no hay anuncio. No, no se preocupe, mire, ingeniero Cuello. El presidente Medina anoche en su despedida, muy elocuente, muy emotiva, nos modificó la agenda, porque necesariamente hay que referirse a ese hecho. Es realmente una evaluación sobre ese gobierno, no contradictoria con respecto a él, pero sí precisando algunos detalles. Él se puede sentir orgulloso porque él sintió el calor de su pueblo y le dio calor a su pueblo. Eso es indiscutible. Tomar todos los domingos para ir a juntarse con la gente humilde es un hecho no registrado en la historia dominicana más que por él. Y eso tiene un mérito en sí mismo. Ya las preocupaciones, cuando escuchaba a Maritza reclamando el reconocimiento del pueblo, del ser simple en la toma de decisiones, pensaba en precisamente lo que había dicho el presidente Medina como su mayor orgullo, que él semana tras semana fue a escuchar a la gente, no en términos organizados, no en términos de sociedad organizada, porque ya esos son elementos que se definen alrededor de los intereses. Y mucha de esa gente no tiene más que el interés de la supervivencia. Y él atendió eso. Eso está bien. Eso es perfecto, eso es inobjetable. Y ojalá todos los presidentes puedan dedicarle un tiempecito a esos reclamos de calor humano que necesita el ser sencillo. Y a esa riqueza que se puede tener de ese contacto. Pero el presidente Medina, en su satisfacción, olvidó que su gobierno cometió grandes errores. Cuando escuchaba a Maritza hablar de una economía sesgada, en que los intereses, los dineros que se producen de la minería deben tener una reserva para la minería misma, pensaba, bueno, que nosotros tenemos minería desde que Colón llegó aquí. Cuando Colón llegó aquí había oro, y había oro en Cotuí. Y había oro en Jaina, y había una isla llena de oro. Y no han usado 500 años sacando más o menos oro. El oro de aluvión siempre se explotó después de Rosario y en adelante. Naturalmente la minería de oro ha tenido un rendimiento para la economía dominicana, que se ha dilapidado en muchos casos, pero que ha significado también un factor para el desarrollo y el crecimiento de la economía, de la vida social en su conjunto. O sea, el desarrollo de la economía dominicana y de la vida social no depende solo, no ha dependido solo de un endeudamiento grande que en el gobierno de Danilo Medina se utilizó como un factor de crecimiento económico y naturalmente con el costo terrible de la corrupción. Al cabo del tiempo no puedo dejar de recordar, tengo siempre presente aquel encuentro con Gerard Pierre Charles en su despacho de la Universidad Autónoma de México, en que le hablaba preocupado enormemente por la corrupción en la República Dominicana, cuando la corrupción se podía cuantificar del 10% en adelante, con un pujo de crecimiento ya casi insostenible, acercándose al 20, al 18, en algunos aspectos. Y él me dijo, ¿y de qué te quejas tú? Es un costo mayor de la inversión y el crecimiento. En Haití te reciben préstamos y se los roban enteros.
Bueno, después de esa conversación, de lo cual han pasado 50 o casi 60 años, realmente la República Dominicana ha tenido un crecimiento impresionante para todas las economías de América Latina, es la economía de mayor crecimiento. Y nuestro vecino Haití, que ha recibido ayudas internacionales enormes, a fondo perdido, que ni se registran en las deudas de Haití, cada vez es más pobre. O sea, el costo de la corrupción es un costo alto ya en la República Dominicana. Y lo es porque el crecimiento económico demanda satisfacer ese costo. No es que estoy pasándole la mano a los ladrones, a los sinvergüenzas, cada quien que decida con su espacio propio de la vida, que se dedica a eso, se dedica a producir y a crear. Pero la mayor parte del pueblo dominicano trabaja y crea. La cosa más impresionante que ha ocurrido ahora mismo en el manejo de la pandemia es que mientras todo el mundo pensaba que las remesas se iban a caer, las remesas han crecido. Porque el dominicano tiene en este país su centro de crecimiento. Cuando usted camina por la carretera Duarte o por cualquier carretera importante del país, fíjese que la mayoría de los letreros están en inglés. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que ahí hay una remesa. Ahí hay un dinero que vino de un emigrante o un emigrante que regresó con su dinero. Conozco gente que trabaja en una bodega en Estados Unidos propia y que trabaja de sol a sol y más allá del sol para montar una emisora de televisión en un pueblo cerca de la frontera. Eso es un hecho conmovedor que te explica la raíz del crecimiento dominicano. Ese señor, tal vez esa no es una inversión útil, tal vez esa inversión no va a tener mucha significación, pero se está haciendo. Y él no le está pidiendo dinero a nadie, está trabajando para hacer lo que es su idea. Y te habla de hacer un hospital y de hacer una serie de cosas allá, sueña con muchas cosas. Pero mientras tanto, amanece en una bodega y a veces duerme en la misma bodega. Y a veces arrienda la bodega y se va a trabajar en un sitio porque pagan bien. Y cuando tú ves el número, que las remesas crecen en la pandemia, ¿y de qué parte, con qué pueden pagar los emigrantes dominicanos para hacer esas remesas? Que muchas veces es de simple sostenimiento de la familia, pero en muchos casos es inversión en la República Dominicana. ¿De dónde sale ese dinero? De la ayuda que el Estado americano le está dando a esa gente. Porque la mayoría de los dominicanos no están trabajando en este momento. Pero de la ayuda que le están dando, que es menor de lo que ellos producían, están mandando dinero para acá. Y así como hablo de eso, hablo de muchos que no han emigrado, pero que al margen de los grandes apellidos, trabajan y producen. Ahora bien, cuando se evalúa el gobierno de Danilo Medina, que manejó dinero de reservas, de remesas, que manejó dinero de minería, que manejó dinero de endeudamiento galopante, que manejó dinero de tantas cosas. Usted dice, la inversión fue adecuada. Cuando usted ve que el proyecto clave de la energía en este gobierno fue Punta Catalina, y que lo que pudo haber costado 1.700 millones de dólares llegó a 3.000 y pico de millones de dólares. Y todos los días la evaluación es más difícil, más complicada, que aparecen más cosas odiosas y terribles. Bueno, pero Punta Catalina está ahí. Si hay una cosa primero que criticarle al gobierno, que nunca debió haber hecho Punta Catalina. Lo que tenía que hacer era licitaciones de compra de energía, como en algún momento se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, bajo la dirección de César Sánchez, en la Corporación de Electricidad, se hizo una licitación de compra de energía que ganó AES Dominicana,
que ya estaba aquí porque participó en la repartición de los hierros viejos de la vieja Corporación de Electricidad y ganó una parte de la generación. En este caso ganó un contrato de energía y montó la planta más virtuosa que existe en el país, que es la de AES a gas natural. Después se inventa que no aparecía gas natural, que nadie tenía gas natural, nada. El asunto es que no se hizo la licitación. El asunto no era dónde está el gas natural, eso no es tarea del gobierno. Si se estableció un sistema de propiedad de la energía, eran los generadores, ellos o cualquiera que viniera de fuera, o cualquiera que viniera de dentro, porque ya hay muchos generadores de dentro, eso es algo que no se ha cuantificado, que se comprometiera a producir la energía que se demandaría a tal fecha. Lo asumió el Estado, resulta que la fecha se pospuso muchísimas veces a costo de apagones y de interrupciones, y el costo fue inusitado. Bueno, pero ahí está. Ahora tenemos una situación que Punta Catalina produce el grueso de la energía dominicana. Todas las otras plantas habían pospuesto sus ajustes, sus mantenimientos, hasta que entrara Punta Catalina para que no hubiera apagones. Y ahora resulta que Punta Catalina anda coja, que solo tiene la mitad de los pies, la mitad de los dos pies es la mitad de toda la energía. Y las otras están en mantenimiento y el país, el presidente Medina lo entrega sin energía. Porque se empecinaron en el manejo de un proyecto para el cual el Estado dominicano no tiene una infraestructura suficiente, ni se creó una relación profesional con los constructores que diera lugar a los cumplimientos de los plazos y de los compromisos. La esperanza es que no haya más contratos de esa naturaleza, que el Estado no se meta más en inversiones energéticas, que el gobierno nuevo respete lo que la ley dice al respecto de esas cosas y se hagan las licitaciones para compra de energía, con lo cual los que van a invertir van a racionalizar su inversión para tener resultados tan esplendorosos como ha tenido AES Dominicana, no solamente en la eficiencia de su servicio eléctrico, sino en la salud del pueblo dominicano, que no tiene como consecuencia de su producción energética el tollo que ha creado Punta Catalina en la emisión de polvo generado por el consumo de carbón. José, hoy hay que buscarle al carbón un uso rápido, perentorio, porque no se previó que esa cantidad de carbón, de polvo, se iba a acumular en la proximidad de la planta, a la velocidad que se está acumulando. Sí, José. De manera que, y al mismo tiempo, en la administración general del proyecto, en que se ha concluido en que la generación es rentable y la distribución es deficitaria, y el Estado maneja una generación, una comercialización que es deficitaria, pero como es fuente de trabajo y de empleo del Estado, está llena de vagos y de sinvergüenzas que cobran sin trabajar. Pero José, también hay que tomar en cuenta. Pagar y hay 5 cajas, sí, y no hay nadie pagando porque están en una cola esperando que le den un papel. Sí, José, pero también hay que tomar en cuenta de que esas fusiones de eliminar esos consejos directivos fusionar las EDES, desaparecer unas, traspasar la administración de la corporación al Ministerio de Energía y Minas y muchas otras cosas más, ameritarían una reforma legal. Y esas son cosas que a veces pueden causar mucho temor, porque una desaparición de una institución, a veces hay gente que piensa que eso puede conllevar la desaparición de las responsabilidades de lo bueno o lo mal hecho que se hizo mientras la institución existía. Eso se puede, hay,
¿Se estaría tomando en cuenta todo eso por parte, o debería ser tomado en cuenta? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el esquema de privatización ha terminado enchivado en unas condiciones en que los generadores tienen garantizada la ganancia y los distribuidores tienen garantizada la pérdida. Y que los distribuidores es el Estado. Y no se puede tener empresa que pierda. O una empresa gana o sencillamente quiebra. Ahora, como la empresa del Estado no quiebra, pero el subsidio es brutal. El Estado tiene ganancias por su participación accionaria en las empresas, reformadas, en las empresas que se vendieron. Ahora bien, ¿qué se hace con ese dinero? Se manda a Pomper y se ponen a hacer necedades y tonterías, cancha de básquet y salas para las hijas de María de una parroquia. Eso no puede ser así. No puede seguir el Estado gastando 3 mil millones de dólares en un periodo de gobierno simplemente manteniendo una distribución de la energía que es deficitaria. A eso no se refirió el presidente Medina ayer, porque eso realmente es algo que se arrastra y que crece. Y yo vuelvo a la conversación con Gerard Pierre Charles, y a pesar de los números muy buenos de la economía dominicana, pienso que la corrupción no está costando más de lo que ella merece, si es que merece algo. Bien, José. De la corrupción podemos caer en el problema de la justicia. ¿En qué momento perdió las elecciones el presidente Medina? Yo creo que él perdió las elecciones, él o el candidato que él quisiera llevar. Él perdió las elecciones el día que no tuvo la gallardía de defender a una mujer que en el ejercicio de su función de juez dio un voto desfavorable en un fallo, en su presencia. Y fue atropellada de una manera infame con una contrarréplica que el presidente, como juez supremo del país, debió impedir. Si hubiese tenido la gallardía de impedir ese atropello, él ganaba las elecciones. Pero no quiso hacerlo, no pudo hacerlo. Otro tema que también hay que tratar sobre el retiro del presidente es el de los hospitales. Si usted busca los discursos que él pronunció en 7 u 8 veces, que estuvo ante la Asamblea Nacional presentando sus memorias, en los primeros 5 o 6 se mencionaban 56 hospitales que estaban en proceso de remodelación. Y el párrafo era una y otra vez el mismo, año tras año. En una oportunidad tuve el gusto de encontrarme con el director de OISOE en un programa del canal, y le dije, pero mira, ¿por qué tú no cambias ese número, 56? Es que un año sean 60, que el otro año sean 42, no cambia el número, porque en definitiva no entrega ninguno, o es que sale uno y entra otro. Terry Oix, realmente el presidente, no sé si por eso, claro, no puedo pretender que fuera por eso, le puso más atención al problema en los hospitales. Óigame, pero es que el hospital José María Cabral Ibáez estaba en remodelación cuando el presidente Medina asumió la presidencia de la República. ¿Por qué no se continuó ese hospital? Sencillamente porque el contrato era de un hombre de Lionel. Por eso no puede continuar. La continuidad del Estado no puede interrumpirse. Que el contrato era de favor y que estaba sobrevaluado. Corríjalo. Sométalo a la inspección. Someta a la ley al contratista. Que pierda algo de lo que dio de propina. Que lo asuman porque sencillamente lo hizo, y eso es un delito. Pero no interrumpa la obra. Ese hospital no está listo por eso, por algo que no tiene nada que ver con el hospital. El otro hospital, que va a ser el hospital más grande de las Antillas, perfecto, un hospital maravilloso, una idea de José Joaquín Puello, libre de toda sospecha, cosas de tipo dudosa.
Ahora, ¿de quién es el contrato? Que me digan de quién es el contrato. ¿A quién le dieron ese contrato? ¿Cuándo se hizo el concurso? ¿Qué calificación tenía ese señor para hacer un proyecto que en definitiva nunca se hizo completo, sino que se fue haciendo sobre la marcha, sobre los requerimientos de los médicos, que son humanos, son necesarios, pero que no es verdad que se pueda construir sobre la marcha inventando nuevas obras y nuevos requerimientos? De manera que no todo está bien, no todo se hizo bien. Se protegió una cúpula partidaria que mucha gente le llamó una corporación. Sabemos que es así. Sabemos que se han hecho fortunas enormes en el poder. Desde un principio, los primeros días del gobierno de Leonel Fernández en el 96, alguien tuvo la peregrina idea de decir públicamente que como el PLD no tenía ingenieros que tuvieran grandes contratos con Balaguer, y no era verdad, lo tenía, pero eran pocos, tenía que construir sus fuentes de recursos propios. Esos ingenieros tenían que ser favorecidos con obra grado a grado para fines de que crearan su capital inicial. Y eso como doctrina es indignante. Coger el análisis de Marx sobre la creación del primitiva capital para justificar el latrocinio y el favor político es una perversidad, sencillamente. De manera que las cosas no han sido buenas, no han sido perfectas todas. Culminan con un controversial permiso de construcción de un nuevo aeropuerto que crea un conflicto que podía dirimirse como Estado, eligiendo otro sitio en la misma zona en que fuera pertinente la construcción del aeropuerto, y que los beneficiarios de ese contrato pudieran entender que satisfacía sus aspiraciones, porque eso es gobernar, pero no acogerse simplemente al antojo de un requerimiento y crear un conflicto que no era necesario crear. ¿Tú querías decirme algo, Carlos? Ingeniero, nosotros tenemos un compromiso ahora aquí con la programación, entonces nos quedan temas bastante interesantes, pero esto tendría que para otra ocasión, y también nos permitiría tal vez poder prepararlos un poco más a profundidad para las preguntas que tendríamos con respecto a los mismos, sobre todo lo que es la geopolítica y las lecciones que nos dejaría el Líbano en cuanto al desastre que ocurrió, porque por aquí hay dos o tres bombitas de tiempo que la gente como que se le ha olvidado dónde es que están y lo que pueden producir. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Lo del Líbano es muy simple. ¿Cómo es? Se ha abandonado en la aduana una cantidad de un material explosivo. Nadie se acuerda en 6 años que eso hay que moverlo de ahí. Y un día explota. Aquí hay bomba de gasolina donde no debe haber bomba de gasolina. Hay una particularmente peligrosa, que es de gas de vehículos, para vehículos y para hogares, que cruza desde la calle de Praga Ramírez hasta la otra. Uh-huh. Los carros cruzan por una y por otra y se cargan y se descargan. Y eso un día va a explotar. Es tiempo de decirle a este señor, ya ustedes tienen suficientes recursos, me trasladan eso de ahí. Sencillamente. Ah, no, que yo tengo permiso. No, se te revoca el permiso porque un día se va a matar a la gente. ¿Y qué hacer con los sitios que son arropados por la urbanización y que tienen ese problema? A medida que crece la ciudad, es necesario sacar esas cosas de donde se otorgaron los permisos originalmente. Tan sencillo como eso. Eso hay que moverlo porque la ciudad creció y usted tiene que moverse de ahí. Así es. Bueno, dejemos los otros temas para después. Está bien, claro. Ingeniero, muchas gracias. Gracias.